¡Oso! ¿Qué? No lo vas a creer. No lo vas a... ¿Recibiste una herencia de un pariente perdido en Italia? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí, no! No, estará increíble, pero no. Es algo más casualoso, pero está cool. El día de mañana, el señor Gabriel Muzzi tiene una entrevista de trabajo. ¡Wow! Yes. ¡Felicidades! ¿Y de qué es? Es en una agencia de coches. ¿En serio? Yep. ¿Vendiendo o cómo? Tú sabes perfectamente que Gabriel Muzzi ama los coches y entonces, bueno, ganaré por comisión. Perdón, échale muchas ganas, amor. Me siento mal de que estés cansada por mi culpa. Lo lamento. Es que el problema es que tu sonambulismo no tiene solución. Creo que hay que probar dormir separados esta noche. Hoy nos la vamos a pasar espectacular. Sí, de hecho yo creo que un shot también estaría espectacular. Gabriel, no puedes tomar. Mañana tienes una entrevista de trabajo. Hermani, no seas tan dura con tu esposo. Les puedo pedir un cóctel italiano que está increíble. Bueno, pero solo una. ¿Quién? Cuñada, yo creo que estás lista. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para ser mi abogada. Ah, bueno, voy por los tragos. No, ellos no. Son primos. ¿Tú? ¿Ustedes? Eres el colmo doctor Patán. ¿Se conocen? Sí. Puesto. ¡Ay! ¡Qué mundo tan mini! Axel es el ortopedista que casi me atropella. A ver, ¿Linda es tu amiga o qué onda? Mira, Patán, tú piensas que eres un Don Juan, ¿no? Llegas a Oaxaca, le tiras el perro a todo el mundo. Ay, perdón, no sabía que eran amigas. Linda es mi hermana. Vámonos, Linda. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, que me fulminaste como si hubiera cometido un incesto o algo así, no sé. ¿Qué? ¡Ay, ya! Ya, díganme qué pasa. Ya sé. ¿Tiene novia? No. Ey, es algo peor. Ay, esposo. No. Esto es un asunto mucho más complicado que el hecho de que Axel es un mujeriego. ¿Sí recuerdas que tenemos otra familia? Sí. Y que existen otros Córcega. Sí, ¿y qué eso? ¿Qué tiene que ver o qué? Pues Axel, el conquistador que tú acabas de besar. No. No, ya no tengo primo.